Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tenemos otra información que darles, como les comenté, bueno, si surgía algo, les transmití inmediatamente. Y esto es parte de un reporte OVNI prácticamente del mes de julio. Se presentó hace aproximadamente unos 2-3 días atrás, pues una noticia bastante interesante. Esto fue hacia el día 16, martes, miércoles de julio, martes o miércoles 16, 17 de julio, cuando en horas de la noche, pues hace su aparición un objeto en plena lluvia en Pucallpa, acompañando una tormenta eléctrica. Tenemos los videos y tenemos una información relevante con Juan Manuel Llanos Ramírez. Él es miembro de la Asociación Peruana de Ufología de Huánuco y es la persona que me está enviando esta información. Tenemos tres videos, los vamos a pasar. Vamos a poner el primer video para que ustedes puedan apreciarlo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Se Miren cae, eso. se cae, se cae. Se cae el punto rojo. ¿Qué será, una avioneta? Bueno, ahí vemos cómo, a ver, vamos a darle play otra vez. Ve un objeto parpadeante, Está cayendo, tintilante, está en cayendo, está plena cayendo, tormenta está cayendo, eléctrica, está cayendo, está cayendo, está cayendo. una lluvia torrencial, donde los vuelos están prohibidos. Se cae el punto rojo. ¿Qué Y un será, una objeto avioneta? desciende. Ahí está. Tenemos más videos. Vamos a pasar este. Miren ustedes, en plena tormenta eléctrica lo que ocurre, ¿no? Este objeto, miren. Este vendría a ser el video 1, ¿no? El video 1. Varios tonos, ¿no? Varios tonos. Hay un video más. Quiero mostrarles para pasar a la entrevista. Ahí cambió la luz totalmente, ¿no? Está fijo, media hora estuvo ahí, en medio de una lluvia torrencial y en medio de los relámpagos. No sé, ¿qué opinan, amigos? Se ve realmente raro. Estoy buscando aquí algo mientras tanto. Se ve raro, ¿sí? Vamos a ponerle play de nuevamente, a ver, para observar. Muy bien, bueno, vamos a poner a continuación la entrevista con Juan Manuel Llanos para que nos explique de qué tratan estos videos, quién lo grabó y bueno, más incidencias. Lo ponemos entonces. Muy bien, entonces nos enlazamos directamente con Huánuco para que nos cuente el ufólogo Juan Manuel Llanos Ramírez sobre este avistamiento en Pucallpa de un ovni en una tormenta eléctrica. Cuéntanos sobre ese video de que te han enviado. ¿Dónde sucede esto, Juan Manuel? Bueno, eso es en Pucallpa, en la ciudad de Pucallpa. Me mandó un amigo que es hincha del programa. El programa se ve casi en toda la parte del centro del Perú, Huancayo, Cerro de Pasco, Pucallpa, la selva, ¿no? Entonces, ese video me lo envía justamente ese día de la noche, por entre las 8:30 y 9 de la noche. 8:30 y 9 de la noche, y me dice pues que lo que estaba viendo una lluvia torrencial y comenzó a un objeto, pues a salir un tipo importante y mencionar, ¿no? Y me dice, no le encuentro explicación. ¿Tienes alguna explicación a ese video? Entonces yo le digo, a ver, mándame
y realmente es sorprendente, pues, ¿no? O sea, para determinar qué es un dron, no es un dron definitivamente, porque es la ayuda terrestre. Segundo, un avión de, que se llama de prueba, tampoco es porque estaba suspendido el objeto. Y se ve claramente una luz así tipo una roja potente, ¿no? Potentísimo. ¿Qué es lo que se ve en el video, Juan Manuel, para los que no lo han visto y recién lo están viendo? Bueno, es una luz potentísima, ¿no? Es una luz circular y por momentos se pone en forma de, ¿cómo te explico? De un cilindro empavonado, así, ¿no? Ya. Pequeño, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente cuando los tres abren el cielo, el relámpago, se observa claramente el objeto, ¿no? Es un objeto no identificado. Yo sé yo personalmente que es un objeto que ha salido de un portal dimensional, porque en esas circunstancias siempre se dan, cuando es lluvia, no siempre se dan portales dimensionales, se abren portales dimensionales. Claro. Y él estaba en la ciudad de Pucallpa, un piso alto, me cuenta, ¿no? Estaba observando y me dice, ¿pero qué es esto? No entiendo. Entonces, ha investigado, ha preguntado si ha habido vuelos en ese momento. O sea, cuando hay lluvia, realmente los vuelos en Pucallpa, sobre todo, no salen. Por el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque los rayos y todo que estaba viendo en ese momento no le permitían. Los vuelos en Pucallpa, Lima, se dan siempre de día, de noche, hasta de madrugada, ¿no? Pero en este caso es un objeto que estaba suspendido y él no se explicaba. Y bueno, como yo he analizado el video y se observa que no es un dron, para empezar no es un dron por el tamaño y la distancia, y es más, si hablaríamos de un dron, hay poco que caería por la lluvia torrencial que tiene, ¿no? Porque los drones realmente se manejan con electricidad. Y al ingresar agua, que se lleva a rendija y estos drones, prácticamente se cae encima, ¿no? Ah, o sea, otra cosa. Claro, o sea, un dron no podría haber resistido esa lluvia torrencial. No, imposible. Ya. Claro, además que es un riesgo, pero funcionalmente y técnicamente no es un dron porque no habría durado todo ese tiempo que estuvo ahí encima. No, que estuvo como no sé cuánto, 20 minutos. ¿No? Pues claro. Entonces me dice, él me dice, lo he grabado por espacio de tres videos, tiene clase de tres videos, ¿no? Y comenzó a defender por un momento, y a meterse entre la selva, ¿no? Porque es puro selva. Pucallpa es una parte de la ciudad y luego es puro selva. Entonces, le envía el video y al hacer el análisis, sobre todo, ¿no? De que descartamos que no es un dron. A veces no es un dron. Porque ya como te expliqué, ¿no? La lluvia está rezando, jamás un dron no se puede mantener esa forma. Y es un dron caro de $5,000, no lo vas a perder en la lluvia, ¿no? Que se mantenga en ese estado. Otra cosa, un vuelo controlado de la Fuerza Aérea, hasta el momento de intromisamiento. Es más, si fue un vuelo controlado, tenía movimiento estático, no, errático, qué sé yo, o movimiento direccional hacia un lugar donde no hay movimiento. El objeto está estacionado, suspendido, y se observa como cuando se prende los rayos, se observa el objeto que está ahí cambia de color cuando comienza a bajar, ¿no? Los típicos objetos ovnis que se observa cuando comienzan a emitir luces de diferentes colores, ¿no? Y se observa claramente en estas imágenes. Es sorprendente porque, si bien es cierto, pienso yo que en ese momento se ha abierto un portal dimensional y se ha proyectado este. Uh-huh. Eso es lo que hemos podido analizar, ¿no? Ah, caramba, ¿no? Qué interesante, Juan. ¿Y cuándo ha sido esto exactamente? ¿Te dijo? A ver, las quería, lo publiqué hace todo el día miércoles, pero la quería, ¿no? Sí, ese video, esta semana ha sido, hace jueves, poco. Sí, esta semana, jueves, así, ¿no? Por el trabajo a veces. Ah, claro. No ha sido, digamos, hace un mes, ha sido bien actual. Recién, así hace 2-3 días, ese día es fresquito. Me lo mandaron y le pedí autorización para publicarlo, dijo, no hay problema, porque claro. Yo no tengo una explicación lógica, públicalo para que la gente pueda comentar qué cosa es, ¿no? Bueno, me imagino vas a hablar de él en tu programa también, ¿no? Claro, el domingo vamos a conversar con él y él me dijo, no, ya estoy disponible, ¿no? Porque lo que él me dice es que él también no cree, es una persona que no cree en el fenómeno, ¿no? Ya. Y que ve mi programa, que le gusta, pero me dice, pero cuando ha grabado, y ahí estoy y dice, escucha, pues no le encuentro explicación, ¿no? ¿Qué cosa es, no? ¿Qué cosa es entonces? Y él también ha quedado sorprendido por las imágenes, ¿no? Dice, yo no entiendo, porque la lluvia torrencial, y ya descartamos el dron, no es un ovni, y ahora sí creo que es un ovni, ¿no? Porque la forma, el tamaño, la distancia que se encontraba suspendido, no hay explicación, ¿no?
Ah, mira, Juan Manuel. Qué interesante. Personalmente, que en ese momento se vio este portal dimensional que se objeta proyectado, estaba ahí, ¿no? Estaba en los cielos. Estaba ahí. Y es el, siempre hay casos de ovnis por Pucallpa, te comentan, tú que siempre estás recibiendo información. Es una zona caliente, bueno, digamos. Hay un lugar de Yarinacochas donde es espectacular lo que la gente, cuando los objetos entran y salen a la selva, ¿no? O sea, entran y es como si ascendieran de arriba del espacio y vienen a una velocidad regular y se meten entre la selva. Y se internan, o sea, se meten en una distancia de kilómetros, ¿no? Entonces, es pura selva, no puede llegar la gente, ¿no? Y luego sale, ¿no? Inclusive hay gente que cuenta que es entre las 2 de la mañana y 3 de la mañana, y luego cuando al día siguiente, entre las 4 o 5, realmente se llevan hacia arriba, hacia arriba y se van, ¿no? Al infinito, ¿no? O sea, se aparecen en el espacio. Eso es lo que ellos cuentan, como entre las 2 y 3 de la madrugada, ¿no? Los objetos del espacio a cierta velocidad se internan y son objetos circulares grandes que emiten luces de diferentes colores. Y luego ya en la madrugada, entre 4, 5, 6 de la mañana comienzan a salir, se van ya. Ah, o sea, tienen un horario, tienen un ya un comportamiento bastante definido, dirías. Entonces me dicen que le han tratado de grabar como se nota, no capta, ¿no? No puede captar, entonces me dice que le preste la cámara, pero yo guardo y a Pucallpa es lejos, ¿no? Entonces, veré algún momento, alguna oportunidad de poder grabarlos, ¿no? Una cámara profesional, porque ellos son gente campesina, gente humilde, ¿no? Gente que no entiende el fenómeno, me dice que son hombres, ¿no? Pero más allá no tiene una explicación lógica, ¿no? Claro. Realmente observo ese sujeto. Y con respecto a la persona que ha grabado el video, entonces tú ya lo has ubicado, ya lo has entrevistado, o lo vas a entrevistar. Viene Pucallpa, viene Pucallpa. Ah, pero... Pucallpa, es igual, ¿no? Ajá, es igual, de mi programa y lo... Ah, ya, ok. Ajá, entonces me mandó ese día, ¿no? Me dijo, Juan Manuel, por favor, revisa el estimado. Claro, o sea, tampoco el video es anónimo, vino por ahí, sino es de una persona está plenamente identificada. Claro, yo el domingo voy a sacar mi informe completo, ¿no? Tengo su nombre identificado. Y él va a declarar, ¿no? Porque no hay problema, yo porque es lo que he visto, ¿no? No tengo que inventar, ¿no? Y es más, yo no tengo conocimiento de tecnología y de poder hacer estas cosas. Okay, muy bien, muy bueno, Juan Manuel. Entonces vamos a estar muy pendientes a tu programa para ver qué novedades nos traes y bueno, decirte que el video pues es bastante interesante, fantástico prácticamente, porque es un objeto, ¿no? Es innegable, está ahí y se parece mucho también a un ovni que apareció en Cusco, muy similar, que también hay tormentas eléctricas y aparecen como unas bolas que se alimentaran de eso o salen por eso, no sabemos, ¿no? Pero sí, muy similar, ¿eh? Muy similar. Pero él me dice que es la primera vez, ¿no? Porque siempre en Pucallpa llueve fuerte. Ay. Entonces la primera vez, y yo le digo, pero podría haber salido al otro portal dimensional. Sí, algo así parece, me dice. Porque de la nada se presenta el objeto, de la nada. Comenzó los truenos y de la nada, ¡pam! Entonces ella comenzó a grabar ya. Ah, o sea, no había nada, apareció la tormenta y apareció el objeto. Y luego se fue descendiendo, o sea, coincidió todo, entonces... Han aprovechado eso para materializarse. Mira, qué feo, ¿no? Cuando ve el relámpago, ahí recién saca la cámara y comienza a grabar. Claro. El relámpago lo proyecta la luz más potente, ¿no? Y se ve clarito. Y dura media hora esto, ¿no? Claro. Con un dedito, no sé ni ver, es impresionante, porque inclusive te termina a ver hasta acercamiento del objeto, que no es un objeto humano, ¿no? No tiene él, no puede volar, un objeto humano vuela, pues, ¿no? Claro. No, pues no. Y bueno, Juan Manuel, bueno, muchas gracias. ¿Nos puedes recomendar, por favor, a qué hora, dónde y cuál es la vía para poder ver tu programa, las personas que van a ver esto? Mañana domingo de 8 a 9 y 30, mediante mi Face, Juan Manuel Llanos Ramírez, o Omnis TV, voy a compartir, pues sale en internet, todos los domingos de 8 a 9 y media, voy a compartir esta información. Y vamos a analizar todo el video, ¿no? Los pros y los contras, qué piensa la gente dice que es un dron. Como ya dijimos, ya el equipo de investigación determinó que no es un dron, ¿no? Porque, para empezar, un objeto que se mantenga más de media hora en el espacio, hay una lluvia torrencial, te pregunto yo, Rafael, si tú tienes un dron que te cuesta 4.000, 3.000, $2.000, ¿tú lo someterías a la lluvia que se malogre? No, ni mi cámara, hermano, que me ha costado menos. No, entonces, para empezar, descartado ese dron. Sí. Ahora, la fuerza, él, en Pucallpa, ha dicho que no, según esta persona, me dice, no hay ninguna información
de que ese momento haya habido un vuelo controlado, ¿no? Ah, mira. Si hay un vuelo controlado, pues se supone que va en una dirección o que se lleva a la pista de aterrizaje. Pero este objeto metió en la selva. O sea, ahí no hay pista de aterrizaje, ¿no? Entonces, descartado por esos dos puntos, ¿no? Claro. Lo que tengo que decir es que es el fenómeno, un fenómeno que no tiene explicación, que es el fenómeno, ¿no? Que no hay una explicación lógica para poder determinar que es una máquina hecha por el hombre. Claro. Eso es lo que nosotros hemos llegado a la conclusión ayer con el grupo de investigación, porque somos 12 personas, 13 personas que intercambiamos ideas, ¿no? Otros dicen, no, esto hay que dar la posibilidad que sea un dron. Ya vamos a que sea un dron, hemos hecho el estudio, el dron cuánto tiempo te demora, las tiras, la batería, la lluvia, la rendija, el dron, puto, ya, no, acá descartado, totalmente descartado, ¿no? Claro. Entonces, el tamaño de la distancia, pues estaríamos hablando de 6 metros el objeto, ¿no? Ah, 6, 8 metros, ¿no? A 8 metros, ya. Ya, a la distancia que estaba, ¿no? Ya, ok. Claro. ¿Se estima la altura? ¿La altura se sabe más o menos? Más o menos a una distancia, pues estamos hablando de 1.500 metros, ¿no? 1.000 metros. Ah, casi 2 kilómetros, ya. Ah, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, muy bien, Juan Manuel. Ah, sí, ¿no? Se ve que es grande porque ese es otro detalle, ¿no? Claro, eso es grande, ¿no? Tú haces la medición, porque donde está a una distancia, me dices, estoy haciendo casi por el centro, ¿no? Dices, está lejos, más o menos a 2 kilómetros, ¿no? Ya ponen 1 kilómetro, ¿no? Con la distancia, pero... Entonces, y al hacer la medición, uno determina que el tamaño y las imágenes te podrían determinar que puede ser al mínimo 6 metros, ¿no? Mínimo 6 metros, y tres van hasta 10, 12 metros por la distancia que claro. Se encuentra el objeto. Ajá. Y además en una tormenta eléctrica, de hecho, hay interferencias, ¿no? O sea, o le puede caer hasta un rayo, ¿no? O sea, el sacarlo en una tormenta a un dron o algún aparato es un riesgo, porque si hace tierra o emana magnetismo, atrae pues un rayo y sería pues terrible, ¿no? Definitivamente. Sí. Descartado lo que es el dron. Sí. Porque si fuera un dron ya lo hubiera tenido rayo, ¿no? Y ahora, si fuera un avión... Igual, ¿no? Si estoy moviendo entre un lado, igual, ¿no? Igual, o sea, porque es una máquina electrónica que en esos momentos rayos tienden siempre a generar energía sobre la energía, ¿no? Caer donde hay energía. Entonces, en este caso es una máquina en movimiento. Pero eso está en movimiento, estaba suspendido. Claro. Interesante. Definitivamente, para mí es un avistamiento de un objeto movimiento. Y que tiene que ver con un portal dimensional, ¿no? Que es lo que has dicho sí, que... Sí, yo lo que veo es un portal, en ese momento se llama un portal dimensional. No sé si te ves ahí, como que se analizan bien las imágenes. Ya, sí, son sí. Son tres imágenes, no sé si te las he enviado, Rafael. Sí. Las he colgado, ¿no? Analizando las imágenes es impresionante. Una vez cuando el relámpago prende y se ve el objeto. Cuando uno hace el análisis y el acercamiento del objeto es que mañana yo lo voy a dar, sobre todo porque... Y cuando hemos estado haciendo el análisis, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, inclusive atrás aparece algo, ¿no? Algo como que si no sé, eso lo vamos a terminar más analizar, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a estar muy pendientes entonces a tu trabajo y te felicitamos porque siempre traes primicias con respecto al fenómeno OVNI. Yo pienso que tienes unos 5 videos, por lo menos, bastante evidentes, ¿no? De naves, claro, y de diferentes claro. Características que ya sabemos, ¿no? En Pucuchinchi, los OVNIs que también filmaste en Marabá, ese es terrible, ¿no? Claro, hay varios que tienes, varios. Entonces, parece que no es casualidad que los graves, ¿no? O sea, debe haber bastante actividad ovni donde vives. Y bueno, y tienes buen ojo también, pues, para... Te caen, pues, cosas porque tienes un programa, te ven y ya la gente confía en ti. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Y te felicitamos por eso. A mí me llamó, ese video me lo mandó justo cuando estaba en la calle. En la calle te agarró. Sí, yo estaba en la calle haciendo mis cosas, ¿no? 8:30, 8:45. Y dijo, Manuel, yo siempre he tenido gente ahí, gracias, hace una hora. Ah. O sea, yo saco la cuenta 8:45, 7:45 de la noche, ¿no? Y llamo a Pucallpa y sí, hay una actividad potencial. Caramba. Yo analizo el video a las 9:30, 10. Y decido lanzarlo luego ya de analizar, revisarlo. Sí. En la noche, mismo, pero yo lo analizo y digo, no, esto no es. Sí, no, estuvo no, muy bueno, ¿eh? Está muy, muy interesante, ¿eh? Sí. No, el video es impresionante. El video es impresionante porque la forma y circunstancia, cómo se graba y cómo está suspendido. Y ya no es un objeto hecho por el hombre. No lo es. Es más,
si uno se pone a estudiar un poco sobre los vuelos que hacen los aviones cuando hay lluvias torrenciales o cuando hay relámpagos, se termina muchos eventos, muchas veces en los aeropuertos, esos vuelos no deben salir. ¿Por qué? Por la tormenta, ¿no? Por la tormenta que puede afectar inclusive en las computadoras, en los aviones. Entonces se prevé y se evita esas cosas, ¿no? Y en ese momento Pucallpa tampoco ha habido vuelos, ¿no? No ha habido vuelos. Perfecto, bueno, ya quedó completamente claro y quedamos entonces a la espera de tu programa para ver pues todas las conclusiones que vas a emitir. Claro, mañana a las 9:30, a partir de 8:30, Juan Manuel Llanos, Ramírez, entren ahí y ya él va a salir todo el programa, con las buenas entrevistas, con la gente que ha visto, con las personas que han estado, los testigos, y si quieren, claro, porque una tarde voy a conversar con ellos, ¿no? Por Skype. Va a estar buenazo eso entonces. Muy bien, Juan Manuel. Bueno, te mandamos entonces un abrazo y vamos a seguir en comunicación para cualquier de ida y vuelta también, para lo que necesites acá. Igual quedamos contigo en la entrevista y lo que pasó fue que a veces no hay caché el canal, pues a veces se va el internet. No hay problema. Si tú cuando puedas me llamas, no hay ningún problema. Siempre estamos dispuestos. Vamos a hacer un enlace y conversar contigo también, ¿no? Cuando quieras. Tú me avisas nomás. No, por recordar que has hecho este portal dimensional. Definitivamente es un portal dimensional. Porque no es cierto. Es un portal dimensional, sino que hay que saberlo y analizar. Claro, sí. Y una vez ha servido para que estos antiguos peruanos puedan trasladarse de esta dimensión a otra dimensión. Esas piedras que están ahí no es por gusto. No es porque alguien las puso porque quiso, no. Porque ese es un mecanismo y una forma de llegar a otra dimensión. Claro, fenómenos piezoeléctricos, como le dicen, claro, sí. Exactamente. Mira, mi amigo. Muy bien, bueno, entonces te mandamos un abrazo, Juan Manuel. Un fuerte abrazo para ti. Ya conversamos, ¿eh? Lo conversamos. Gracias. Ahí estaba la entrevista entonces en exclusiva con Juan Manuel Llanos Ramírez de la Asociación Peruana de Ufología, APU. Bueno, aquí estamos. Vamos a poner el video, el último, en el cual desciende el objeto. Ahí está descendiendo. Está cayendo. Se va, simplemente, se aleja. Se cae. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Bueno, al final, la última palabra... Una avioneta. La tienen ustedes. Lo cierto es que, ya lo dijo Juan Manuel, el día de mañana, domingo, pues va a estar dándonos... esta importante información. Entonces, esperemos que, bueno, logre hablar con los testigos y a ver qué nos comentan. Muy bien, este ha sido un pequeño reporte, simplemente para que quede ya aquí en nuestra base de datos OVNI y se dé cuenta de que el día martes, probablemente de lunes a martes, de 15 a 16 de julio, pues, apareció un OVNI en, ya saben, en Pucallpa. Y bueno, a ver qué sucede con el problema del doctor Juan Manuel Llanos, a ver si ese domingo nos da alguna novedad. Muy bien, bueno, por la atención prestada, muchas gracias. Ya analizaremos este caso también con algunas tomas especiales, le aplicaremos algún filtro para verlo mejor. Simplemente hacemos esta, comunicamos esta alerta OVNI. Muy bien, amigos, les mando un fuerte abrazo. La hora ha terminado, pero los misterios continúan. Esto fue Matergia, realismo fantástico con Rafael Mercado. Nos vemos, amigos. Gracias por su sintonía.